Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí yo con unas ganas de trufas que no te pueden imaginar. Trufas y pralinés, que son unas elaboraciones súper ricas que vamos a ver cómo se hacen y qué fundamento tiene, ¿eh? Porque esto parece que no, pero voy cargado de conceptos, ¿eh? O sea que espero acabar pronto porque esto es para escribir una Biblia, ¿eh? La verdad. Bueno, os dejé en la escuela online un pequeño librito sobre trufas y pralines para que sirva de respaldo para este directo de dos vídeos, ¿eh? Ahora voy con dos vídeos, uno que va sobre trufas y otro que va sobre pralines o creminos, ¿eh? Bueno, pralines de chocolate o creminos. Entonces, vamos a ver los fundamentos de estas elaboraciones. Y voy cargado, voy cargadito de ideas. Bueno, y como siempre, aparte de saludar a todos, podéis dejarme ahí en la parte esta de aquí abajito, los comentarios, las preguntas, los saludos que tú quieras, que estoy deseando que tú disfrutes de estos dulces como yo he disfrutado de los que tú vas a ver ahora. Bueno, realmente. Veréis que tengo ayudantes hoy, que tengo algunas personas que me han ayudado un poquito a hacer el vídeo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, voy a empezar con las estufas que voy a hacer, que son de dos chocolates. Realmente son dos elaboraciones, una estufa, como ves aquí, de chocolate negro y otra que es de chocolate blanco, ¿eh? ¿Y por qué es una trufa? Bueno, pues técnicamente las trufas son chocolate al que se le ha añadido una cierta cantidad de grasa. Una grasa que puede ser de muchas clases. Puede ser manteca de coco, manteca de cerdo, manteca de cacao también, que eso es básicamente casi lo que viene a ser los creminos. Y también mantequilla, otras grasas, una grasa. Entonces las trufas son básicamente una elaboración de chocolate con grasa, una grasa adicional, las grasas que están un poquito mal vistas porque creemos que engordan, pero bueno, como alimento que son absolutamente necesarios para el desarrollo completo de todas las funciones del organismo. Yo es que no soy nutricionista ni experto en el tema, pero sé que me hacen falta las grasas, eso es que lo tengo muy claro. Bueno, pues mientras tanto no tomemos más de la cuenta, va bien la cosa. Bueno, entonces tenemos trufas de dos chocolates y aquí puedes ver que una está rebozada con cacao y este otro que está también rebozada con cacao, pero es cacao dorado, que le he puesto un polvo alimentario, que es una purpurina alimentaria con cacao. Y de esa manera pues queda dorado, es una forma alternativa de hacer esto. Bueno, esto es la parte de las trufas, así que vámonos. Tenemos, primero vamos allá con las trufas de chocolate negro. Las trufas de chocolate negro, vamos a utilizar una cierta cantidad de, vamos a hacer un pequeño glaseado, pequeñito, una pequeña cantidad de azúcar con agua o con leche, una cantidad muy pequeñita, es básicamente para si el chocolate es amargo, pues para ponerlo un poco más dulce. Y además así ayudamos a que se vaya formando la mezcla que luego viene con mantequilla y chocolate negro. Observa que vamos a añadir para la estufa de chocolate negro al amaretto, al kirsch o al licor en general. Vamos a añadir 250 gramos de chocolate negro, 70%, si no es 70%, también puede ser 56%, no es problema. Y la mitad del peso de ese chocolate va a ser mantequilla. Entonces vamos a tener una mezcla de chocolate con mantequilla. Y esto es la trufa, esta es la esencia de la trufa. Y bueno, añadimos un poquito de azúcar porque el chocolate es muy negro, ¿eh? Luego añadiremos a la mezcla que tenemos fundida en el fuego, el chocolate y la mantequilla, añadiremos kirsch, un licor, o amaretto, o brandy, o lo que tú prefieras, un ron, whisky, lo que tú quieras. Y disolveremos en el fuego, pero fuego muy bajito,
y luego añadiremos 4 yemas de huevo para esta cantidad de chocolate, 80 gramos de yema de huevo, 4 yemas de huevo aproximadamente, para seguir formando el cuerpo de la trufa. Ten en cuenta que el chocolate con la mantequilla, etcétera, está a unos 60 grados más o menos, más tirando para más que para menos, y eso es suficiente para que la yema de huevo se me coagule. Va a tener un calor que la proteína de la yema se me va a coagular. Y además, si lo llevo a 65, perfecto, lo tengo cocinado y es seguro desde el punto de vista alimentario. Digo, porque esto es importante que los que sois profesionales lo sepáis. Sabéis que la temperatura es 65, la temperatura clave. Bueno, pues a partir de ahí lo que voy a hacer es verterlo en un molde y voy a enfriarlo y hacer una plancha. Y acto seguido le verteré otra crema de trufa, que en este caso va a ser de chocolate blanco, que a diferencia, es la misma receta que la de chocolate negro, pero la diferencia es que voy a utilizar, en vez, quiero que esto se vea, en vez de poner tanta mantequilla, como el chocolate blanco ya tiene bastante grasa, que es la manteca de cacao. Recuerda que el chocolate blanco está formado por azúcar, manteca de cacao y leche en polvo. Bueno, pues como ya tiene una cantidad importante de grasa el chocolate blanco, si pongo más grasa y mantengo la misma cantidad de mantequilla, voy a desequilibrar la formulación de la receta. Evidentemente el chocolate blanco tiene unas proteínas que no son las del chocolate negro. El chocolate negro tiene las proteínas de la propia haba de cacao, del propio licor, de la pasta de cacao, pero el chocolate blanco tiene la leche en polvo como proteína, como estructura proteínica, que no es tan, digamos, compacta como la del cacao. Así que vamos a perder capacidad de cohesión, en cierto modo, pero lo que sí que es importante es, sobre todo, ajustar la cantidad de grasa. La cantidad de grasa hay que ajustarla. Entonces, fíjate que lo que voy a hacer es mover mantequilla, del peso de la mantequilla, una parte la voy a llevar al chocolate. Imagínate que la mantequilla en dados, esto voy a poner solamente 50, como viene aquí, 50 gramos de mantequilla para el chocolate blanco. Entonces me voy a llevar de aquí unos 75 gramos del peso de la mantequilla, se los voy a atribuir al chocolate. Y eso es lo que he hecho. He quitado peso de mantequilla porque lo va a tener el chocolate, esa mantequilla, en forma de manteca de cacao, que es una manteca bastante estable, dicho sea de paso. Entonces, esa es un poco el intríngulis de la cuestión, que he movido del peso de mantequilla 75 gramos y se los he atribuido al chocolate. De esa manera tengo una elaboración pues bastante parecida desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de composición, de principios inmediatos, a la trufa de chocolate negro, con la salvedad de que las proteínas de la leche no son las mismas que las proteínas del cacao, del haba de cacao. Bueno, pues esa es la diferencia, el resto del proceso es exactamente igual. Bueno, pues volviendo al tema de las trufas, voy a quitarme ahora de aquí en medio, para no molestar, y básicamente, aquí tengo el mise en place. Quiero que se vea una cosita del mise en place. Ahí se ve muy bien. Mira, aquí tengo las cantidades que he repasado antes en las recetas. Y fíjate que en la de chocolate blanco tiene solo 50 gramos, mientras que el otro tiene más cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco ya de por sí tiene manteca. Entonces lo que he hecho ha sido implementar la manteca mediante más chocolate. Al poner más chocolate pongo más proteína, tengo más estructura. Y el resto es exactamente igual. Fíjate que la suma de estas dos cosas son básicamente igual que estas dos. Esta de chocolate con manteca. Muy bien, pues esta es un poco la diferencia y los pasos de elaboración, puedes imaginarte que son más o menos parecidos. Así que vamos allá. Aquí tengo
el glaseadito que se ve ahí al fondo, que ya está hecho, ahora lo veremos mejor con el de chocolate blanco, y voy echando en tandas el chocolate con la mantequilla, voy echándolo poco a poco, no tengo ninguna prisa. Aquí viene la composición para que lo veamos claramente. Bueno, pues ahí vamos echando, vamos, según se va casi fundiendo, vamos a esperar un poquito más. Vamos a verter más cantidad de chocolate y mantequilla antes de que se funda lo que ya tenemos en el cazo, como ahora, como se ve que se está fundiendo rápido, y de esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos refrescar lo que hay y que lo nuevo que llega, la nueva cantidad de chocolate y mantequilla que llega, vaya absorbiendo calor. De esa manera garantizamos que no se me va a quemar nada de lo que hay en el fogón, eso es una forma, primero, de ahorrar tiempo, y segundo, de garantizar el resultado, que eso es siempre interesante. Pues nada, aquí vertemos la mantequilla con el chocolate, y esto está humenda, y contando que hay que remover bien, y que no parar de remover con la lengua, qué tiempos aquellos en los que dábamos las clases en el obrador. Bueno, pues ahí vamos removiendo, hay que remover también por el centro, por los bordes, por todas partes, para que no se me caliente nada más de la cuenta, pasamos por todas partes. Bueno, ya está totalmente fundido, ahora tenemos a mano, tenemos un vasito con el licor de amaretto, el kirsch, le echamos el kirsch. Ahora, cuando hayan desaparecido todos los trocitos de chocolate fundido, vamos a echar el licor. Si no quieres, no hace falta echar el licor, eso es algo opcional, es algo que bueno, el licor como alcohólico que es, lo echamos todo, y lo vamos a remover rápidamente, tampoco hay que ponerse nervioso, simplemente vamos removiendo. Y el tema interesante es que podemos hacerlo sin licor, pero el licor, decía, que le da fragancia, es decir, hace que cuando entre en boca la trufa se va a deshacer, se va a fundir, y además se va a desparramar el aroma, la diferencia es brutal. Bueno, y ahí tenemos las cuatro yemas de huevo que antes hemos repasado, que como esto está a unos 60 grados, 65 grados, la yema se me va a coagular. Lo que pasa es que se va a repartir por toda la mezcla. Bueno, y ahora en un papel de horno que tengo en un molde, le he hecho una pequeña barricadita, bueno, le he puesto, lo he doblado, y ahí vierto la trufa. Como ves, queda perfecta, no hemos bajado la guardia en ningún momento. Está maravillosa, y por cierto, esta crema es impresionante para una tarta muerte por chocolate, esta crema es maravillosa. Bueno, le damos unos meneitos y lo llevamos al frío, lo llevamos al frigo, al congelador, lo que más te interese, para ir rapidito. Bueno, y ahora repetimos la jugada con la trufa de chocolate blanco. Repetimos la jugada, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Aquí se ve la parte de glaseado bastante mejor, cómo se va disolviendo el azúcar, y es exactamente igual. Vamos echando el chocolate, vamos echando la mantequilla. Ahora, el chocolate blanco no funde igual que el chocolate negro, es distinto. Entonces hay que tener precaución, porque a veces el chocolate blanco queda un poquito como más compacto, como más correoso, queda menos líquido. Entonces hay que moverlo constantemente para que no se sobrecaliente por ninguna parte, como aquí exactamente, ahí dándole movimientos largos, y de esa forma vamos a acabar fundiendo todo el chocolate. Unas varillas a mano, es muy, muy importante tener las varillas a mano. Ahí hay que ir dándole unos buenos movimientos para fundir todo el chocolate. Y ahora le echamos el licor, cuando vemos que está prácticamente todo fundido. Importante, y si vemos que está muy caliente, que el chocolate, es muy importante sacarlo del fuego para no sobrecalentar.
Y ahí, pues con el licor va a ayudar a que esto se mezcle bien, porque el licor, el alcohol, tiene capacidad disolvente, ¿eh? Tiene una capacidad disolvente importante. Bueno, ahora parece que el chocolate está como cortado, no pasa nada, vamos a verter la yema y ahora con unas varillas vamos a emulsionar, vamos a hacer que se produzca la mezcla, vamos a hacer que se produzca el milagro. Si es necesario, para no sobrecalentar, vamos a llevar esto afuera del fuego, como ves ahora. Lo llevamos fuera del fuego y ahí, fíjate qué bien emulsiona, qué bien se forma y queda perfecto, ¿eh? Esto para quien no se lo crea, es mejor que lo haga en casa, que lo practique, que compruebe que cuando se vierte cuando se utilizan las varillas para emulsionar, queda maravilloso. Esto es propio de esta elaboración. La verdad es que la estufa de chocolate blanco se ve un poco. Bueno, hay un paso aquí que no he comentado, y es que lo vierto en vez de dejarlo en el cazo, lo vierto en un bol para luego saco la plancha ya solidificada de chocolate, de trufa de chocolate negro, y le vierto encima la de chocolate blanco, que como ves está muy cremoso y está perfecto. Está, vamos, en un punto ideal vamos, que se desparrama la mar de bien. Que hace una cinta muy buena, se desparrama muy bien. Bueno, aquí qué cosas son dignas de reseña. Aquí las cosas interesantes son que lo hemos puesto en un bol para que no se me sobrecaliente y que en el mismo bol he aguardado el tiempo necesario para que esta crema de trufa no esté más caliente la cuenta. Bueno, si la abierto muy caliente encima de la plancha de chocolate negro que estaba ya totalmente solidificada, puedo fundirla, para no fundir. Bueno, ahí lo he sacado de la nevera y ahora vamos a hacer los cortes, ahí tengo que comentar, fíjate qué bien queda, ahí tengo que comentar una cosa. Saqué la plancha, demasiado pronto, porque tenía mucha prisa, nos teníamos que ir a casa y bueno, para el objetivo está perfecto. Entonces, lo suyo es dejar que se enfríe lo suficiente. Ves que aquí hay unos piquitos, Vale, y ahora, importante, este gesto que hago con el papel de horno, que aparte de permitirme que salga fácil del molde, es retirar el papel de horno. Y como los bordes los voy a cortar, pues puedo tocar los bordes con la mano, puedo tocar los bordes de la plancha entera y voy despegando el papel del papel de horno para conseguir ahora hacer unos cortes para hacer que quede unos lingotes la mar de bonitos. Bueno, pues lo tenemos, voy a adelantar y ahí estoy cortando, con una rasqueta o con un cuchillo. Que por cierto, en cada corte hay que limpiar, porque si no se queda pegajoso y es imposible, no queda bien. Vale, bueno, pues con estos trocitos no pasa nada, porque voy a hacer unas trufas, ahora dentro de un momentito, unas trufas que voy a rebozar en cacao, o también podría haberlo rebozado en otra cosa, pero lo voy a rebozar en cacao, y cacao dorado, que he puesto dorado, ahora lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos los trozos de trufa, Trabajamos siempre con la máxima limpieza, un papelito para limpiar, muy importante limpiar constantemente. Y aquí unas blonditas para aterrizar la elaboración. Vale, vamos a cortar aquí una cosa. Fíjate que le he marcado, a ver que se pare, para saber por dónde cortarlo bien. Ahí, un poquito antes. Aquí, 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 aquí. Por aquí. Aquí. Fíjate cómo se ve que he cortado. Que no lo he pillado. Que sale un instante pequeñito. Pero bueno, yo creo que se puede ver. Que he hecho unas marquitas aquí, con la propia rasqueta. Bueno, entonces cogeríamos un corte
cogeremos un corte y lo separamos, ¿eh? Aquí el compañero o compañera que estaba aprendiendo, entonces bueno, no pasa nada. Fíjate que también esto está muy bien hecho, muy bien. Aquí cortamos, untamos y sin tocar lo ponemos en el papelito. Vamos a repetirlo. Aquí vamos a cortar. Como está, le falta frío, ¿eh? Es que esto le pusimos como la cuarta parte del tiempo de, digamos, de reposo que necesitaría, ¿eh? Fíjate, ahí se ven las marquitas perfectamente. Se corta, se ha limpiado la espátula para evitar dejar una mancha de color negro arriba, y aquí tenemos las pequeñas piezas, ¿eh? Aquí lo importante es entender cómo hacer la crema, cómo hacer esta elaboración. Bueno, pues aquí tenemos, aquí se ven mejor las marcas, me lo llevo todo, ahí se ve muy bien. Bueno, es una manipulación, pues no es muy complicada, y aquí por su propio peso cae, y ya esto ya es ir entendiendo cómo se comporta la crema los lingotes y sacar partido de ello. Bueno, pues aquí tenemos ahora la siguiente parte, es hacer estas tufas doradas y estas tufas de color cacao. Bueno, pues el dorado, a ver, primero que voy a hacer, lo dejo en un papelito, un papel de horno, para que poder quitar el exceso de cacao. Bueno, estos son unas tufas doradas que es cacao con colorante alimentario, pero es una purpurina alimentaria. Entonces cojo un trocito de trufa, la formo un poquito, y ahora la voy a rebozar en purpurina que le he echado cacao. Como lleva cacao, vas a ver a cacao. Lleva bastante cacao, casi todo lo que ves ahí es cacao. Y ahora con una cucharita lo dejo caer, lo ruedo, y va a ser eliminado el exceso. Los pegotes se eliminan, Y aquí igualmente, un trocito, le doy forma. Y ahora lo pongo ahí y ya lo ruedo un poquito. También puedo espolvorear un poquito de cacao y hacer como si tuviera tres efecto de tres componentes, de tres colores, También se puede poner un pequeño fruto seco, una guinda, y hacer estos lingotes un poquito más atractivos. Y como decía antes, como posibles aplicaciones para estas cremas están los rellenos de tartas. Es un relleno de trufa blanca a la piña colada, como es esta. Esto es un bocadito, básicamente, de dos sabores. Uno es de Kirsch, de licor de cereza, y el otro es de amaretto, perdona, de piña colada, esta de aquí. Chocolate blanco, piña colada, pega perfectamente, que sabe a coco, piña, está muy rico. Y además con el otro sabor, el chocolate negro, es maravilloso. Bueno, pues esta es la parte de las trufas, Podemos hacer las trufas, pues, con otros chocolates, pues chocolate con leche, chocolate negro con leche, podemos ponerle otro licor, hacer solo trufas de chocolate negro o solo trufas de chocolate blanco, rebozarlas con un poquito de azúcar en vez de cacao, O sea, hay muchas variantes. De hecho, aquí en la escuela online dejé ayer este manualito de trufas y pralinés, donde viene pues todas las explicaciones que estoy dando un poquito más sistematizadas, Aquí tenemos los distintos tipos de mantecas, lo que son los pralinés, que ahora voy a contarlo, y las recetas de trufa de chocolate negro y trufa de chocolate blanco, y luego los pasos de elaboración uno a uno, como he contado, que esto es una elaboración que hice yo hace ya tiempo de esta misma ejecución, hecha por mí. Luego, ahora vamos a ver la parte de los pralinés, la parte de los creminos, de los pralinés de chocolate, que son, yo diría que es una de las joyas de las cremas de la pastelería, Básicamente, hay que entender lo que son los pralinés. Para ello, qué mejor que ver lo que son,
que básicamente es un fruto seco con azúcar trituradísimo, muy triturado. En ese sentido, por ejemplo, el chocolate negro, el chocolate oscuro, chocolate, no chocolate con leche o el blanco, sino chocolate y chocolate, es un praliné también, porque es el haba de cacao con azúcar y un poquito de manteca de cacao, básicamente, muy triturado, muy triturado. El haba de cacao, que está tostada y fermentada, pues eso se tritura hasta la saciedad, hasta que queda una pasta, y esa pasta junto con azúcar queda así. ¿Qué pasa? Es que los pralinés tienen la característica de que es un fruto seco que puede ser o no estar tostado, puede tener o no cáscara, y el amigo este, el azúcar, puede ser azúcar moreno, azúcar blanco, es lo más habitual, o más que el azúcar blanco, el caramelo, un caramelo rubio un poquito tostado, El praliné, por tanto, se hace de esa forma, con una pasta que se hace con un fruto seco y con un caramelo rubio. Bueno, pues eso se tritura y queda esta pasta que estoy contando. Bueno, ahora vamos a ver, en base a este praliné, que en este caso es de almendra, cómo hacer unos creminos que van a ser una especie de cremas parecidas a las trufas, pero en este caso con praliné. Y lo vamos a hacer de dos tipos. Vamos a hacer también unos lingotes, como aquí la presentación, vamos a hacer unos lingotes de estos dos sabores. Y aquí tengo, para esto, aquí tengo una pequeña tablita, porque aquí esta elaboración es bastante más sencilla. En el sentido de que solo lleva tres ingredientes, hay que calentarlos juntos a 40 grados. Y los ingredientes son un praliné, la manteca de cacao, que va a servir para darle consistencia. La manteca de cacao a temperatura ambiente es bastante firme. Y un chocolate negro con leche blanco. Entonces, aquí vamos a hacer de esta tablita, que es un ejemplo orientativo, son recetas de referencia. Vamos a hacer la receta del cremino chocolate negro con, en vez de avellanas, con con avellanas, exacto, con 260 gramos de praliné de avellanas o de almendras, daría igual, 50 de cacao y 100 de chocolate negro, 56% o 70%, tampoco pasaría nada que fuera 70%, no habría demasiada diferencia, un poquito en el sabor, pero no mucho más. Bueno, y también vamos a hacer esta de turrón, que sería con 220 gramos de turrón en pasta. Ten en cuenta que el turrón es almendra con una mezcla de azúcares, miel, azúcar, la almendra tostada, y todo ello calentado a una cierta temperatura bastante alta, y con eso tendríamos el turrón. Eso es el turrón, es básicamente un praliné, en pocas palabras. Bueno, pues vamos a partir de una crema de turrón, de un turrón concentrado en pasta, y con él vamos a hacer un cremino. Añadiríamos 80 gramos de manteca de cacao y 40 gramos de chocolate con leche. Vamos a ponerle chocolate con leche para darle un pequeño toque un poquito más oscuro. Luego también pues lo tendremos aquí de chocolate blanco con almendras, en fin. Son distintas proporciones de praliné con chocolates y manteca, y básicamente aquí el papel que tiene la manteca es de actuar, como es muy firme a temperatura ambiente, de actuar como elemento solidificante, y el chocolate como elemento aromatizante, que da matiz. El sabor principal, como puedes ver por el peso que tiene el praliné, la proporción que tiene el praliné, es dominante el praliné, por tanto es quien lleva el dominio del sabor y del aroma. Bueno, pues aquí tendríamos esta pequeña tablita, y vamos allá con la primera, que justamente es el de aquí, el primero de esta fila, cremino de chocolate negro y avellanas. Bueno, pues añadiríamos
Los ingredientes, muy facilito, 260 gramos de praliné de avellana o de almendras, daría igual, 50 gramos de manteca de cacao y 100 gramos de chocolate negro. Ahí voy a saltar a otro, ¿eh? Ahí tengo la mezcla, le he echado ya el chocolate negro que no se ha visto y voy a ir mezclando. Mezclo, voy a saltar un poquito. Aquí ya lo tengo totalmente fundido todo en el fuego, se queda así, está a 40 grados, perfecto, ni más ni menos. Y de ahí para adelante lo voy a colar. Y a continuación lo voy a verter aquí en un papel de horno. En un papel de horno, como puedes ver, en un molde para darle forma, ¿eh? Fíjate que hay una barrerita de papel y qué líquido que queda el cremino. Es muy líquido cuando está líquido, ¿eh? No es pastoso. Bueno, y ahora el otro cremino. Vamos allá con el otro cremino, que sería este de acá. Aquí lo tengo. El cremino de turrón y chocolate con leche. Serían 220 gramos de turrón, es la formulación que he repasado hace un momentito, ¿eh? 80 gramos de manteca cacao. Si te faltan 10 gramos de manteca cacao, 15, no pasaría nada, ¿eh? Eso es importante, que cuanto más manteca cacao, más firme te va a quedar el cremino, pero que no es crítica la cantidad. Puedes incluso hacerlos a ojo. Los creminos siempre salen bien. Luego tienes chocolate aquí, chocolate con leche, que es lo otro que se añade, y ya por último lo llevamos al fuego, lo llevamos al fuego, lo fundimos. Es lo mismo, el mismo proceso, fundir hasta 40 grados. Y como resulta que tenemos, fíjate qué líquido queda, y eso simplemente fundiéndolo con el calor residual, Bueno, para que evitar que haya impurezas, pues lo voy a colar. A veces queda un pequeño gránulo del praliné que no se ha triturado del todo bien, o queda un pedacito de azúcar, sobre todo con la crema de turrón, que hay trocitos de almendra. Bueno, pues lo filtro, lo dejo liso para que luego quede untuoso. Y ahí está el primer cremino. Este no es este de acá, que este es el de turrón. Este es el de avellana o de almendra. Tiene el mismo color. Bueno, pues mientras tanto el primero está solidificándose. Mantengo este en un bol. Y monitorizo que su temperatura no sea demasiado alta, eso es importante. El cremino, la verdad es que se solidifica con bastante velocidad. Cuando llega a unos 26 grados es seguro verter este cremino en el otro. Y fíjate un detallito, y es que aquí se ve como en la pared del bol se ve que está solidificado o un poco gelificado, ves que hay una diferencia de color. Eso significa que está un poquito frío el cremino. Bueno, pasaría nada, moveríamos con el calor que tiene el cremino en el centro, lo movemos por las paredes y va erosionando por calor y se mezcla de nuevo totalmente, se vuelve a tener una mezcla homogénea, Bueno, pues ahí tenemos los 26 graditos suficientes. Y ahí hay un salto al vacío, que no hice la toma, pero básicamente, y esto es igual que las trufas que acabamos de ver, se ha vertido el cremino de turrón encima del otro, se va a ver enseguida, Entonces ahora lo sacamos del molde, fíjate la barrerita que hice con papel, ves que está totalmente sólido, es un ladrillo, pero cuidado, es un ladrillo cremoso, es un ladrillo, a mí es que se me hace la boca agua con los creminos, ¿Por qué? Porque esto es un relleno de bombones espectacular e increíble.
Con esto tú puedes hacer una tartaleta rellena, es decir, pones una base de tartaleta, masa sablé, y le pones cremino por encima y haces un lago de cremino y eso está impresionante. Y luego le pones una lámina de mermelada de mermelada del tipo que tú quieras y es espectacular. Bueno, esto es una crema, la verdad es que hay que probarlo, es el cum laude de la untuosidad en boca, ¿eh? Es espectacular. Bueno, pues aquí vamos a hacer los típicos cortes. Quiero recordar que aquí se ha separado, a ver que se vea rapidito, ¿eh? Aquí he separado, fíjate, el papel de horno, para que luego no me encuentre con la sorpresa de que empiezo a cortar y está pegado al papel de horno, ¿eh? Le doy la vuelta. Y lo que es importante es no poner la mano nunca aquí encima, en la superficie del cremino, que está bastante lisita. Bueno, pues ahora igual que con el otro, con la trufa que hemos visto antes, voy a darle unos cortes con un cuchillo afilado, ¿eh? Aquí que se vea uno de los cortes. A ver, que se vea uno de los cortes. Ahí. Que se vea, que con el corte se ve lo cremoso que es. Bueno, y eso, fíjate lo liso que queda, ¿eh? Y aquí, otros cortes más. Y podemos hacer con estos trocitos de cremino de dos colores, podemos hacer una trufita, un pequeño dulce, un pequeño lingote, o una, podemos rebozarlo de lo que tú quieras, ¿eh? De fruto seco, azúcar glass, azúcar coloreado, ¿eh? Eso sobre todo para evitar que son muy fundentes al tacto. Entonces, si tú le pones un poquito de algo que seque, por ejemplo el cacao, es fantástico porque no se te queda pegado el cacao en los dedos, eso es cierto, pero no tocas el cremino, que es mucho más fundente, ¿eh? Ahí marcamos, ahí. Y ahora simplemente con el cuchillo o con la rasqueta y queda perfecto el corte, ¿eh? Queda liso, como puedes ver. Vale, ahora haríamos lo mismo, ¿eh? Y a partir de aquí haríamos unos lingotes, fíjate qué rectito que queda, ¿eh? Bueno, haríamos unos lingotes, de verdad que esto es fundente, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues con los creminos, se pueden hacer barras de turrón, ¿eh? Bañados en chocolate. De hecho, eso es una elaboración muy, muy navideña, ¿no? Que bueno, espero poder pronto haceros un directo de eso. La verdad es que es una de las especialidades de la Navidad en My Cakes. Nos piden turrones por encargo, de sabores por encargo, es decir, que el sabor es por encargo, no el turrón, sino el sabor. Quiero que lo hagas con un toque de chocolate blanco, nueces y cava, yo qué sé, ¿eh? Lo piden de lo que tú quieras. Y la mano del cordero aquí está en entender el cremino, ¿eh? ¿El cremino qué es? Repito, un praliné, manteca, cacao para dar solidez y también chocolate. Está muy rico, muy rico. Aquí cortamos, fíjate que bien se corta, y no se toca con los dedos, y ahora con un papelito dejamos deslizar por el lateral y queda perfecto, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre los creminos. Y volviendo al tema de las aplicaciones, esto es ideal para relleno de bombones, relleno de tartas, para hacer, por supuesto, tartaletas. Es maravilloso, ¿eh? Es una cosa espectacular. Se puede utilizar hasta en heladería avanzada, ¿eh? Como haciendo pequeñas capas, mezclándolas, intercalándolas con helado. Esto congelado queda mucho más resistente. Una fina capa queda como casi, no te digo con crujiente, pero sí como algo que tiene una textura interesante. Y la verdad que yo lo que haría, yo lo que haría es empezar por trabajar esta elaboración con manteca cacao, ¿eh? La manteca cacao, que es aquí la protagonista de esta elaboración. Bueno, y aquí tienes también en el librito que dejé ayer en la escuela online,
pues este mismo recetario. Y luego hay una serie de ejercicios muy interesantes, que los he diseñado yo mismo, que son pues trufa de naranjas, trufa de frambuesa, un cupcake de trufa, Aquí vienen todos los pasos para ejercitarse en el mundillo de los trufas y pralines. Y luego ya lo demás son, mira, esto es interesante, son opciones de presentación, bueno, son esféricos las trufas, que pueden ser de trufa de praliné, o sea, o de cremino. Las trufas redonditas con frutos secos o un poco de virutillas de estas de fideitos de chocolate, que es sucedáneo en realidad. Le puedes poner, si quieres, en la plancha, zigzaguearle unos chorretones de chocolate y luego los cortas. Y mira, para las navidades esto está fantástico. Eso sí, o este que puedes poner en un moldecillo de acetato, pones un poco de chocolate, aquí pones el cremino mezclado con frutos secos y luego le pones otro poquito de chocolate, y haces con una pequeña delicatessen. O bien, puedes hacer una bandeja donde pongas una planchita de chocolate, cremino donde le pones un poquito de almendra laminada, o por ahí en medio le pones algún tipo de cremino intercalado de otro color, y luego le pones encima una capita de chocolate y luego lo cortas o le pones creminos de varios colores como este de aquí, esto puede ser también un cremino de chocolate con leche, este uno de turrón y este otro de chocolate con leche. En fin, que tienes un montón de opciones de elaboración y presentación. Y no sé si con este directo, que ha sido un poquito más largo porque ha habido dos vídeos, que hemos visto la parte de los pralinés de chocolate, los creminos, hay gente que le llama pralinés, pero en realidad no es un praliné, es una elaboración basada en praliné. Es como llamar al pan harina. No, el pan es agua con harina de alguna gramínea, ¿no? Alguna planta. Pues aquí tienes entonces los distintos las trufitas y los creminos. Y no sé si hay alguna preguntilla por ahí. Si no, como siempre, puedes hacer las preguntas que quieras ahí abajito. En las preguntas las pones en los comentarios y yo, como siempre, estaré encantado de responderlas. Y bueno, pues espero que te haya gustado mucho esta elaboración. A mí personalmente me encanta. Esto va a ser la base para hacer otras elaboraciones. De hecho, en la escuela online estoy intentando dar elaboraciones base para construir otras cosas a partir de ellas. Y no tener que hacer un directo enorme contando un montón de recetas cuando podemos trabajar recetas independientemente una de otra. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra atención, vuestro interés, y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Por cierto, que nos vemos en la próxima, pero ahí, en la escuela online. Ahí te veo. Hasta pronto.